Saludos, señoras y señores, bienvenidos a los campos de Sport del Sardinero, donde hoy vamos a disfrutar de un nuevo partido entre el Racing de Santander y el Lealtad de Villaviciosa, un equipo que se ha ganado en este poco tiempo en la segunda división de el cariño de todos los aficionados racinguistas, por lo bien que acogen a los verdiblancos cuando se acercan hasta la localidad asturiana y por lo bien que tratan al club y lo bien que habla, pues en concreto Pedro Menéndez, su presidente del Racing de Santander, donde guarda vinculaciones, amigo de Marcelino García Toral, ex entrenador del Racing, ahora en el Valencia, en una exitosísima campaña, y tiene nada más que buenas palabras hacia el club verdiblanco para, pues, agradecer lo que hizo Marcelino por el Racing y el Racing por Marcelino. Rápidamente saludamos ya a nuestro amigo, a nuestro colaborador, al comentarista de lujo, don Juan Abando. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien, esperando a que empiece el partido y esperando a que haya un buen partido entre los dos equipos, ¿no? Que yo creo que va a ser disputado y entretenido. Vamos ya con las alineaciones de ambos conjuntos. Por parte de Lealtad de Villaviciosa juegan Tejero, Queco, Omar, Mendy y Mauri. En la sala de máquinas, doble pivote para Alex Blanco y Rodri. Nacho López por la derecha, Robert por la izquierda, Montero con Jorge serán los jugadores de la parte ofensiva. Por parte del Real Racing Club, Iván Crespo en portería, Sergio, Gonzalo de la Fuente, Borja Granero y Alex García en la zona defensiva. Doble pivote para Antonio Tomás y Javi Como, derecha para Óscar, izquierda para Ever Pena. Jugará arriba para los goles Paulino Migueles y Dani Aquino. No llega finalmente Miguel Gándara, con problemas físicos en el entrenamiento el jueves en el partidillo, en un golpe con Badiola. Y no llega tampoco Quique Rivero, con problemas tanto miércoles como jueves que le hicieron al jugador de Cabezón, pues no estar disponible para esta convocatoria. Parecía que podía llegar Miguel Gándara, que era el que más posibilidades, porque era un golpe en la cresta ilíaca. De hecho, Viadero el viernes confiaba en que pudiera estar el canterano en la convocatoria y en el once inicial. Bueno, finalmente ni en convocatoria ni en el once inicial. Arranca el partido, Juan. Una auténtica pena para Miguel Gándara, ahora que se estaba haciendo con la posición, pues salir por, además por un golpe tonto en un entrenamiento. Sí, la verdad que es una pena, ¿no? Porque Miguel estaba haciendo unos partidos muy buenos, había vuelto a su posición natural, que es el de central, y la mala suerte, pues que por un golpe hoy se quede fuera, ¿no? A ver si se restablece pronto, y confiemos que sí, porque es un hombre fuerte y vuelva lo antes posible a los terrenos de juego. La pelota la juega el Lealtad de Villaviciosa, quiere salir, el balón es para Mendy. Mendy jugando en el lateral izquierdo, allí recibe Mauri, quiere salir, levanta la cabeza, juega atrás el balón para Omar. Pelotazo del central buscando a Álvaro Montero, no lo encuentra. Al balón va a llegar Antonio Tomás, que recupera y juega con Borja Granero, el que se consolida en la zona zurda de la zaga. Es Borja Granero, Juan, buscando el octavo partido, si pudiera ser sin recibir gol, del cuadro cántabro. Pues sí, la verdad que lo está haciendo muy bien, es un hombre con un pundonor tremendo y yo creo que es el líder de este equipo, ¿no? Por lo tanto, a ver si sigue la racha y mantenemos la puerta a cero. El balón lo recupera el Racing el balón a través de Antonio Tomás, viene Dani Aquino, ahí conduce el murciano, lleva por izquierda Ever Pena, recibe Ever, quiere poner el pase, a quien no llega, Pau, aparece Mauri para cortar. Qué pena, porque pensé que se iba a lanzar hacia la pelota, si la toca posiblemente estaríamos hablando del 1-0, ¿eh? Buena llegada por banda izquierda del Racing, haciendo de las suyas ya de nuevo el amigo Ever Pena. Bueno, que no vamos a descubrir nada de él, porque es un pedazo de jugador y le da al Racing muchísimo. Dani Aquino no consigue controlar el balón, lo saca Nacho López.
al oval esférico. Digo oval, estaba esta mañana con el rugby, Juan, y ya se me confunden hasta los términos. Pues sí, la verdad que dos deportes muy diferentes. Muy diferentes. Sí, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, por comentar un poco más las novedades del Racing, Álex García en el lateral izquierdo, jugador para el que no es desconocido ni muchísimo menos ese lateral izquierdo, aunque obviamente no es su posición natural, su posición es interior, extremo izquierdo, y en este caso, bueno, pues no es lateral, pero ha jugado ahí en el Badalona, en el Mirandés, en el Badalona además muchísimos partidos por lesión de un compañero. Bueno, pues ciertamente es lo que decían en la presentación, ¿no? El propio Álex, Pachín, Manolo Higuera, Ángel Viadero, no es su posición, pero en según qué partidos pues sí, puede cumplir, ahí se puede desenvolver. Y tiene experiencia, ¿no? Entonces yo creo que lo haga bien, porque es un hombre que tiene mucho recorrido y tiene mucho oficio, por lo tanto yo creo que lo va a hacer bien. El balón por izquierda, quería recuperarlo Álex, cayó al suelo, falta. Fíjate qué bien le aguantó, ¿no? No entró, no picó al amago que le hizo, la finta y le terminó robando la pelota, muy bien ahí Álex. Bien, hay que estar concentrado, hombre, se supone en principio que este es un partido para que el Racing ataque más que defienda, se entiende, y eso, bueno, pues le facilitará las cosas a Álex, que donde quizá podría sufrir más sería en defensa. De hecho, bueno, ojo la pelota ahora, seguimos, de Dani Aquino llegando o intentándolo Ever, emparejado con Keco, con el capitán de Lealtad. ¡Qué bien sale Ever! Por línea de fondo tiene que meter el pase, recorta, caracolea, pierna derecha, le va a poner el balón Javi, ¿cómo la empotraba? Con derecha, el balón se estrelló en Mendy. Y vamos a ver qué dice el ha pitado falta, sí. Sí. Juega Antonio Tomás, Javi Cobo, el Racing, intentando volcarse en campo contrario. Javi Cobo se suelta, Antonio Tomás, ya tiene que volver el descarte, se ofrece, está libre. Por la derecha Sergio, recibe Óscar, toca atrás con Sergio, busca el espacio Óscar, se mueve bien Javi Cobo, vaya melón, ahora le tiró. Pero qué Javi pena, porque la intención era muy buena, ¿eh? Racing intentando dominar el balón y los espacios, Juan. Sí, sí, sí. Además, si le da velocidad al juego, yo creo que él va a ganar un plus en el partido. Balón arriba, Antonio Tomás lo vuelve a tocar. Ojo, tiene que llegar Sergio ahí, emparejado con Jorge. Bien el chaval de Astillero, porque era peliagudo ese balón. Ahí viene Iván en el saque. Ya. Le reclamaba calma Ángel Viadero, lo intentó pinchar Ever. Sí, balón le venía mal. En vez de pegarla, de intentar pincharla con el interior, lo hizo con el exterior y se le fue. Juega el balón Rodri, devuelve Nacho López en la pared. Rodri, el balón, Jorge dentro del área, quiere recortar sobre Borja Granero. No lo consiguió, el cuero para Nacho López. Rodri, la incorporación de Keco, va a llegar Borja Granero. Despeja en largo y el balón que puede caerle a Dani Aquino, quería pincharlo. Nacho López se mete en la cueva del lobo Omar. Llega Álex para despejar, el rebote le va a caer a Rodri, quiere crecer en Lealtad. Toca Rodri, no, gira, se la queda la soba, la abusa a punto de cortar Paulino Migueles. El balón es para Álex Blanco, juega Robert para adentro, viene habilitando su pierna derecha, toca por el medio, Álvaro Montero no llega. El balón es para Antonio Tomás, qué pena, porque la salida que buscaba sí, la dio excesivamente fuerte, sí. Y muy centrada. La pelota para Gonzalo. Borja Granero. Bien, Antonio Tomás a recibir. Ya recibe la presión de Álvaro Montero. Sergio, el balón al espacio. Allá viene a correr Óscar. Se puede poner por medio. Intentó bloquear bien. Falta de Óscar sobre Mauri. Bien pitado. Metió bien, sí, metió bien el cuerpo, sí, por sí, el medio, el lateral del Lealtad. Sí, sí, defendió muy bien la pelota, la protegió muy bien y Óscar tuvo que empujarle para podérsele quitar. El balón que lo botará de portería Tejero. Y será nueva oportunidad para poner el balón arriba para el Lealtad de Villaviciosa. Pelotazo, Antonio Tomás, la busca Paulino.
La gana por arriba Rodri, la va a meter a cancha contraria Mauri, bien Gonzalo jugando de primeras, Javi Cobo, el balón por izquierda, ahí viene Verpena emparejando con Keco, no hay fuera de juego, miraba en línea el lateral, quiere recortar Ever atrás, Javi se asoma, Paulino Miguel dentro del área, quiere poner el pase. Buena, buena. Cortó Omar a saque de esquina. Buena jugada de nuevo del Racing. Buen desmarque de ruptura de Pau, ¿eh? Como ha visto la jugada, ha salido al espacio libre ahí y ha sacado un córner, puede ser importante. Viene Verbena, el saque desde la izquierda, un zurdo lo puede abrir, allá viene tocado segundo palo, la busca aquí, remata, le pegó en la cabeza. A Mendy le va a caer el balón a Óscar, juega con Sergio, es el cierre, no puede perder pelota, la va a poner en izquierda, el servicio medido para Ever Pena, el centro de Ever, la deja pasar Paulino, le va a caer a Javi Cobo en el rechace, quiere recortarlo, lo consigue, Javi Cobo quería apretar ahí Paulino Migueles, la salida de Nacho López, que toca atrás y Tejero que no tiene dudas, de derecha la rompe, ojo el bote que puede favorecer ahí al atacante, a Jorge, la deja de cara, se incorpora Nacho López. Muy bien. Suena bien, Alex, rebañando con la guadaña. El toque Paulino Migueles, quiere habilitar por izquierda. Viene Verpena, el pase es para aquí, no se había parado. Qué pena, sí, estaba pero… Estaba adelantado por poco. Por eso el primer toque que hace Pau es… Le ve que está adelantado y hace apertura a banda, ¿no? Pero ha sido una pena porque la jugada era muy bonita. Es muy importante. Bueno, lo demostraron en Villa, en Mieres, otro de los equipos asturianos. Hay Paulino y Dani Aquino, que se muevan, se entienden, aparezca uno, aparezca el otro para generar sí, pues, porque, dudas. Sí, porque en el los rival. Dos técnicamente son buenos, ¿no? Y luego leen muy bien el fútbol, luego entonces se pueden compenetrar perfectamente. Viene Iván Crespo jugando la pelota desde la cueva. Antonio Tomás, la pide Paulino Migueles. El largo busca al Descartes, a Óscar, fácil Mauri, mete la cabeza corta. Ahí está ya Sergio para jugar. El esférico la pide Javi Cobo, desmarcado, pero Sergio asegura jugando sobre central. Ya recibe Javi Cobo. Ojo, las pérdidas ahí son sí, complicadas, yendo hacia atrás. Encima el equipo está plantado en zona ofensiva. Antonio Tomás le bloquearon el paso, fue Robert. Viene Javi Cobo saliendo de la cueva por el medio, divide Dani Aquino. Bueno, el pase, ahí tiene la incorporación de Ever, ya recibe el gallego sobre que comete el centro, córner para el Racing. Lo pegó le en, la dio cara. En la cara, sí, sí. Y al pobre lateral de Lealtad. Y le ha debido de hacer daño porque le ha dado un buen pelotazo. Sí, porque le ha pegado además de refilón, sí, le sí. Estaba apartando la cara ya para que no le diera. Y ahí el balón le pegó yo. Es creo pequeño, que pero es fuerte. Parece sí. Que es fuerte. Y sí, ya está restablecido. Es como Miguel Gándara, Juan. Sí, sí. El balón. Para Ever de nuevo abierto. Buscándola Aquino. Metida a la cabeza Aquino. Falta de Dani Aquino. Creo que en el arranque de la carrera sí. Le cobra que sí, agarra. Sí, le agarra, sí, sí. Se saluda ahora con Alex Blanco. No, la verdad marcado. Que el árbitro muy bien, ¿eh? Porque ha sido falta muy clara. Tejero va a poner el libre directo en largo. Roberto Aguirre y Ángel Viadero viviendo el partido fuera del banquillo. Dos de los técnicos, si yo no me equivoco, tengo los datos aquí ahora mismo. Falta, tienen sí. Que ser dos de los técnicos con más trayectoria en la segunda división B. Roberto Aguirre, yo creo que en su anterior etapa en el Zamora Club de Fútbol, antes del descenso a tercera del Zamora, manteniéndole, consiguiendo la permanencia con situaciones muy complicadas de vestuario, de situaciones económicas. Un entrenador con mucha experiencia, un equipo en Lealtad, aunque por cierto yo creo que ya se puede decir, no sé si lo habrá reconocido él mismo, estuvo a punto de ir cuando ficharon a Roberto Aguirre, Raúl Pérez, el entrenador ahora del Torre Levante, entrenador del Racing Juvenil, aquel Racing Juvenil que maravilló a propios y extraños. Pues sí, sí. Ahí viene Paulino Migueles, sale para adentro, no encuentra a nadie, juega Antonio Tomás, Javi Cobo, Ever Pena en el uno para uno. Ahí se mueve bien Ever, ya recibe la ayuda de Nacho López, Dani Aquino, de nuevo, el pase para quién, para nadie. Se equivocó, sí.
Pensé que la iba a dar hacia afuera y la metió hacia adentro, sí. Le pide perdón porque a ese pase... Muy difícil. Ahí podía haber llegado Pau. Sí. Pero claro, tampoco se le esperaba. El balón, Robert, por izquierda, sale la pelota. Jorge, a la izquierda está abierto Álvaro Montero. Viene por la derecha, ya recibe Nacho López. Puede sacar el centro, vamos a ver. Balón peligroso, arriba colgado Gonzalo. De cabeza, Alex. Dando salida orientada a Eber, recibe falta. El topetazo claro de Mendy, que quería cortar la salida. Que recibe. Se ha equivocado, por cierto, porque si le aguantan, posiblemente eran dos para uno, se la habrían robado. Si le obligan, igual se la roban, sí. El balón se lo va a jugar el Racing a través de Alex. Juega con Borja Granero, capitán del Racing. Y ahora... parece que postulado a nuevo central. Pues sí. Ahora mismo, Juan, si llevas 7 partidos y no te han metido gol, pues hombre, algo querrá decir, ¿no? Hombre, quiere decir mucho. Viene, recibe, Paulino, sale, recorta, abre banda derecha. No llega Sergio, sí lo hace. El de Astillero está en apoyo Pau. Quiere asegurar, pase, no quiere perder. Sergio, Antonio Tomás, Javi Cobo, la pide Pau, abre banda izquierda, el balón no es bueno para Ever, la pide Paulino, mira qué pase le mete Ever. Llegaba Omar, el balón que lo va a poner en largo, Keco, arriba la gana Borja Granero y el balón lo pincha con tranquilidad Rodri, que parece que es Juan el que le puede dar un poco más de sentido al ataque, más allá de balón en largo y segunda jugada. Sí, ¿no? Parece ser el hombre referencia, ¿no?, del equipo en el centro del campo. Por lo tanto, cuidado con él a todos los pases que pueda dar, ¿no?, porque tiene buena técnica y buen desplazamiento de balón. El balón lo botará Lealtad de Villaviciosa en largo. La va a poner al área desde esa posición lejana, pero bueno. Es buena opción. Arriba, Gonzalo, Pau. Tiene solo por izquierda Ever. Lo encimaban, que bien, se echó al suelo. Era difícil ese balón. Nacho López se la lleva aún así, Ever Pena. Allá viene el gallego, se sube en el Sputnik. Quiere poner el pase a Dani Aquino. Precipitó Ever, que bien la presión. Para robar, qué bueno el recorte. Se la queda Ever, va a ensayar el disparo. ¡Qué parada de Tejero! Muy bien. El guante en la manopla izquierda. El golpeo se iba abriendo, Juan. Yo creo que encontraba palo y portería, ¿eh? Yo creo que sí. La trayectoria que llevaba la pelota parece que o pegaba en el palo o entraba dentro. Buen golpeo de Ever Pena. Golpeo y gran parada, ¿eh? Se la encontró allí por su buena presión. Y no dudó en ponerla por portería. 15 de la primera, Javi Cobo. Arriba el balón, segundo palo pasado. Fácil para que llegue. Ahí el jugador de Lealtad, buena pisadita, buena salida, bien Sergio en cobertura. Aplaude Viadero. Aquino, que se la pedía en corto a Sergio, pero Juan ahí. No, no, imposible. Siendo último. Te la juegas, la das mal por lo que sea y dejas último, y dejas llegando. Vendido al equipo, claro. Eres el último. No, no, ha hecho llegas genial. Forzado. Mira, ahí vemos la rep del golpeo de Ever, aprovechando que el juego está parado. Sí, y ahí. Iba igual a la cepa fuera, a la cepa del palo, sí. Parecía, sí. Vemos el golpeo, sí. Igual se va abriendo un poquitín de más la pelota. Volvemos al directo, que la tiene el Lealtad, la va a poner en largo Mauri, buscando bien, a Jorge Gonzalo. La deja bien Gonzalo de cara a Antonio Tomás con Borja Granero y otra vez vuelve a empezar el Racing por el medio. Paulino acostado en la derecha, le roban la pelota, pero se la queda Sergio. Antonio Tomás por derecha, Sergio para adentro. Javi Cobo no puede perder. Le encima Jorge. No, le bien. Mira por el retrovisor. Javi ahí es difícil que pierda. Sergio acostado en posición de medio centro. Pierde la pelota. Sale a la contra Lealtad. Viene Álvaro Montero. Javi Cobo en el esfuerzo defensivo. Bien plantado ya el Racing. Banda izquierda. Ese Robert. Le encima Quino. Le encima, perdón, Paulino. Se la queda Mendy. De nuevo Robert en el 2 para 1. Sergio y Pau. Bien, Sergio cubriendo con el cuerpo. Puerta para el Racing. Jugará Iván Crespo con Gonzalo.
Viene Antonio Tomás. Borja Granero de nuevo hacia Antonio. Levanta cabeza, juega por derecha. Ese es Sergio. El balón a quién. En profundidad, Óscar. Lo que pasa es que Óscar se había desentendido sí, de la jugada. Sí, Juan. Totalmente. No estaba atento a ella, ¿no? Balón en largo. Ahora de Alex Blanco. Bien, Gonzalo por arriba. Antonio de primeras, Aquino. Antonio, Javi. Tiene sitio para correr. No le avisan de que le viene a la espalda. Nacho López, sale bien Javi Cobo. A la derecha está Óscar. Ya le va a buscar. Ahí viene Speedy. Emparejando con Mauri. Quiere meter el centro. Le cae el rebote a Óscar. Balón para Sergio. Tiene a Javi Cobo por dentro. Ya le encuentra. Gira Javi Cobo. Y atrás a Gonzalo. Antonio Tomás. El balón por arriba buscando a Óscar. Demasiado vuelo ese balón otra vez de Antonio Tomás. Esos pases pueden estar bien para sorprender, Juan, pero necesitas que no suban tanto. Sí, pero si suben tanto, el es tiempo. Pero el lateral está muy listo, ¿eh? No pica, no se va con Óscar y entonces está cogiendo todos los pases. Aparte que, como dices tú, les está dando muy elevados. Bien, Ever. Atrás, Alex, el balón en profundidad. Ahora vemos el ejemplo de lo contrario. Sí. Demasiado plano, demasiado fuerte. Sí. Muy fuerte, sí. La verdad. La pelota. Yo lo que me gustaría es que Alex haría los desdoblamientos con Ever, ¿no? Ever se está viendo que él solo tiene que hacer el juego ofensivo, ¿no? Yo creo que ahí le podría ayudar mucho Alex. Yo creo que sería importantísimo para esta banda. Ahí viene la pelota, la despeja Lealtad, se la queda Javi Cobo, juega por el medio con Aquino, el pase era fuerte, pero lo hace bueno Dani Aquino, se tropieza en la salida Paulino Miguelez, viene Lealtad, quiere montar el ataque rápido, ese Robert quiere recortar para adentro, pone el centro pasadito, blando fácil para Borja Granero, Rodri, atrás recupera el baulón Paulino. Viene Óscar conduciendo, ya se le abre, allá le pone la pelota, quiere llegar Óscar, pero iba ya fundido, no. Lo siguiente iba. El balón que se queda adentro, Mauri, que tiene que despejar, va a llegar a anticipar. Sergio, juega Antonio, abierto está Pau, ya recibe Migueles. El balón, Óscar, el caño es bueno, pero aguantó bien la defensa del Lealtad, que quiere de nuevo salir rápido. Ahí viene Antonio Tomás. Una por la pelota, lo de Antonio Tomás. Muy Juan, bien, muy bien. Un día le haremos la estatua a Antonio Tomás que merece por los partidos que hace. No, y de momento lo está haciendo todo bien. Es una exageración, muy bien. Obviamente, que yo sé que luego la gente es tendente a tomarse lo que decimos a la tremenda por lo literal. Mm. Obviamente, a Antonio Tomás todavía le falta para darle al equipo todo lo que tiene un jugador de su categoría, pero. El partido contra el Baracaldo, pero el partido contra el Burgos y el partido del otro día contra el Caudal en Mieres han sido dos partidos, Juan, de un trabajo, ese que os gusta a los entrenadores, sucio, feo, que no se ve, pero bueno, que es lo que sostiene al equipo en muchos momentos. No, es que él hace el trabajo sucio y luego el de creatividad, ¿no? El de poner balones entre los centrales, en cambios de aperturas en cambios de orientación. O sea, él intenta hacer, ¿le falta algo de preparación física? Pues seguro, pero yo creo que la tiene que coger y al final va a ser un hombre importantísimo en este equipo. Ojo arriba, bien Antonio de nuevo cortando la pelota, pues eso, Juan. Sí. Anticipa. Es que está atento a todo, vive el fútbol. Está atento los 90 minutos. Es un hombre, yo te digo que va a ser importantísimo, para este, y lo repito y os lo diré muchas veces. Es un jugador que sabe lo que hace. Sergio, Óscar, abierto Pau, se la tira en largo Óscar, quiere salir de dos, lo hace perfecto Óscar, a punto de llevársela ante Mauri, córner. No, pues córner. Ahí entiende, bueno, el colegiado, por cierto, que no lo hemos comentado, Juan, que es Brea Peón, auspiciado en las bandas por Blanco Rodríguez y por López Fernández. Bueno, ya por lo que nos ha dejado ver, es un árbitro más de dejar seguir que de cortar el juego. Sí. Ya lo ha hecho en dos o tres ocasiones y yo creo que su línea va a ser esta. Sí. Ahí viene Javi, cómo la va a poner. Qué buena la pelota arriba, salta en Lealtad.
Óscar perfila con el pecho, le va a pegar. Mordida queda en el rebote. Arriba salta Rodri. Mete la cabeza a Gonzalo. El balón para Dani Aquino. Se la quiere quedar pinchada. Viene Aquino, ensaya el disparo. ¡Aquino fuera! Pues el Racing, que está jugando y que está intentando proponer por banda, con pases, las dos oportunidades que ha tenido, Juan. Ahí lo vemos, sí. De dos balones, bueno, medio… Sí, de dos rechaces, tal. Dos rebotes, y los dos al mismo palo. Eso es, y los dos del mismo perfil de jugador. Sí, sí. Y los dos zurdos y abriendo balón. Abierto buscando el palo largo. Uh-huh. Viene Gonzalo despejando con todo. Ojo, Antonio Tomás, que ha caído al suelo. Vamos a ver si se puede levantar. Se incorpora. Bueno, un simple golpe. Sí, yo creo que le está diciendo más a Brea Peón, que lo tiene que cobrar ese tipo de actuaciones, tiene que pitarlas. Le pone la mano en el hombro condescendiente a Antonio Tomás. Sí, sí. Diciéndole, bueno, venga, vale. Pero la próxima a ver si. Pero pítamela, sí. Eso es. La próxima a ver si estás un poquitín más a lo que tienes que estar. Mauri, Montero, Gonzalo en el despeje. Arriba de nuevo Mendy. La pelota para Álvaro Montero. Quiere prolongar a quien a nadie. Gonzalo se la quita de encima. Mete el pie. Mendy. El balón. Aquino con calidad. Juega la pelota Javi Cobo. Javi Cobo se equivoca. Viene el pase de Rodri. Mira, pijadito, qué bueno es. Cae al suelo. Cobró la falta aún así. Ya la había pitado, sí. Estaba el de siempre. El de para siempre. Hacerlo de siempre. Y en los momentos puntuales, sí. Sí. Pero aún así cobró la falta de Álvaro Montero sobre Sergio Ruiz. Balón de Antonio Tomás. Quiere buscar la prolongación Aquino sobre Paulino Miguelez. Que mete el cuerpo. Que se quiere quedar con la pelota. No lo consigue. Viene Rodri. Juega Nacho López. Queco atrás con Omar. Y Omar con Alex Blanco. Para jugar con zurda en largo. Sergio. El despeje nunca hacia el centro. Sergio. El taconazo, la espuela. De Robert, Juan. Ah, muy difícil. Sí. Es un balón que ha visto que pasaba y ha metido la espuela para ver si le podía parar, pero le ha prolongado. Imposible casi de parar. Zurdazo de Iván allí, largo, profundo. Mete la cabeza bien, Omar. Hace lo propio Antonio Tomás. Controla de pecho Javi Cobo. Quiere salir. Mira, el balón en el rebote. Le cae a Paulino Miguelez, que abre banda derecha. Ahí está Óscar, en pareja con Mauri. Pide el balón atrás. Javi Cobo se la quiere quedar. Óscar quiere salir. En el recorte se trompicó Óscar. Yo creo que se equivocó. Y viene Mendy para dar salida en largo rápido. Muy bien, Gonzalo. Muy bien. Muy atento Gonzalo. Javi Cobo. Vamos, movimiento. Alguien que ofrezca, reclama Juan Abando, lo reclamamos todos. Ese es Antonio Tomás. Se apoya en Sergio Ruiz. Atrás Gonzalo y el Racing otra vez sin prisa. A intentar construir. Óscar. Atrás le dice Antonio Tomás que juegue con Sergio. Viene para adentro Sergio. Abre banda de nuevo. Óscar levanta la cabeza. Atrás. Aquino. Lealtad con 10 hombres. Los 11 en su campo, pero 10 por detrás de la pelota. Sí, ahora sí. 9. Juega Dani Aquino. Le dice a Óscar que se abra, que se pegue a la banda. Antonio Tomás, Javi Cobo, a punto de perder. Gira Cobo, la deja de cara de nuevo. Antonio Tomás, Dani Aquino. Ahí divide. Llega Óscar, controla y pone. Le pega a Mauri. Según le llegaba, se le ha puesto Dani muy bien para, según le llega, poner. Ya espera, ya le encima el contrario, un hombre con una envergadura y tremenda. Con los 10 de campo, jugando en terreno propio. Ahí viene Paulino Miguel, quería salir. Se la rebaña Omar, sale Álvaro Montero, recorta sobre Alex. Viene la contra de Lealtad, es Jorge, el chiquitito, el que está en la esquina. Sale la bicicleta, que bien lo hizo Jorge, puede meter el pase. Tocado muy fuerte, largo. Llegaba Álvaro Montero con peligro, ¿eh? Sí, no, es que yo estaba diciendo, como la ponga suave, llega el delantero centro, ¿eh? Además, había ido hacia el primer palo y digo, peligro. Nacho López, en la recuperación, Ever, en la ayuda. Dani Aquino, por la izquierda va Ever, a ver si le ve. Ya sale por ese perfil, le pone el pase tenso. Qué pena. Se trastabilló Ever. Qué pena.
El pase era fenómeno. Muy bueno, muy bueno. Hizo un movimiento raro para controlar. Sí, Juan. Sí, la verdad es que igual le ha sorprendido la fuerza, ¿no? Con la que ha dado al balón. No consiguió hacer el paso justo para la auténtica pena. Pues sí, porque era un buen pase que le dejaba en el uno para uno. Ahí viene Keco. Muy bien. Bien anticipado, Everpena. Por el medio, Paulino. Anticipa Alex Blanco. Sale. Roba Javi Cobo. La pedía Pau. Qué pena, no le vio el desmarque. Era bueno. Dani Aquino, Ever. Cobo. Golpeo. ¿A quién? A nadie. Se lamenta el torrelavedense. Sí, le estaba diciendo Dani Aquino, dámela, primer toque para avanzar, ¿no? Y ha querido hacer una apertura y la ha dado mal. Yo creo que le ha encimado tanto el contrario que le ha hecho fallar. Circulaciones rápidas de balón, Juan. Sí, sí. Las tienes que hacer muy rápidas y mirando qué tienes alrededor también. Lo que reclamamos siempre al Racing, que a veces se cumple y a veces no. Si el Racing consigue encadenar juego rápido a uno o dos toques con movimiento de las piezas que tiene, desde luego es un equipo, sí, te puede... vamos a decir imparable, pero es un equipo al que es muy difícil ganarle un partido. Claro, claro. Si el juego se ralentiza y entras en la guerra, en la batalla de balones divididos, de demasiada pelea, ahí es donde pierdes. Mira, por ejemplo, ahora esta combinación al primer toque. Ahí viene Alex, divide Alex, se quiere meter en el área. Alex, todo Alex, pone el pase, la dejaba. Paulino, le va a caer a Ever, no. Rodri quería salir. Javi Cobo controla la pelota. En el de Torrelavega ensaya el disparo. Se atrevió Cobo, el balón con rosquita. Qué buena jugada de Alex, ahí la vemos. Pero ya estaba Dani Aquino pidiéndole el balón, ¿eh? Ahí vemos. No sé si Pau ahí quiere. Sí, yo creo. Taco. No sé, es. Vamos a ver. No, yo creo que la ha intentado dejar pasar, a engañar, ¿no? Sí, el engaño, sí. La pelota arriba de Tejero, Antonio. La gana Montero por arriba, Robert. De cara, Mendy. El balón en largo, es bueno para Robert. Se incorporan al remate, va a poner el centro. Alto, largo. El balón al otro lado, Nacho López de lado a lado. Keco no puede perder ahí el asturiano. El balón en largo, fácil, Javi Cobo. Se precipita ahora el de Torrelavega, viene Ever. Qué bien pone el cuerpo Ever Pena. Allá sale, le acompaña Dani Aquino por banda izquierda. Viene Ever, se la quiere llevar Ever. Lo quiere hacer todo Ever, cae al suelo Ever. Pero esa ya lo hemos dicho, Juan. Sí. Esas columnas de hombro con hombro y tal, este árbitro. No, además el árbitro estaba mirando a ver si había contacto o no, ¿eh? Ya nos ha enseñado el camino de que no lo va a pitar. Yo, según iba a ver con la pelota, estaba mirando al árbitro y la verdad que estaba siguiendo el movimiento de él, ¿eh? Ahí viene. Pugna hombro con hombro. Nada, es una carga, no. Arriba la pelota de Tejero, directamente fuera, la deja salir Ever. El balón para Alex, por cierto, buena arrancada de Alex en la jugada anterior, ¿eh? Sí, sí, la verdad que bien, bien. Muchacho de Berangay, ahí viene Javi Cobo, balón muy largo para Pau Migueles. La lluvia fina que arrecia sobre el sardinero. Y esto, bueno, pues va a poner el campo más rapidito, Juan, más si cabe. Arriba Alex, la pelota, Aquino se queda con ella. Por el medio la pide Pau, rompía muy bien Óscar a la espalda, al espacio. Aquino de primeras, Antonio. El balón, Paulino. De primeras, Antonio. Óscar acompaña a Sergio. Bien la jugada del Racing. Para meter el centro, Sergio. Arriba, ¿quién? Arriba, Nat Alex Blanco. Para ceder a córner. No oyó a Tejero, que salía con todo. Pero te voy a decir, ¿eh? Si la deja pasar, igual hay problema, ¿eh? Porque estaba justo detrás Óscar, ¿eh? Fíjate si no la coge. Para Brea Peón, que quiere hablar ahí con los jugadores del Racing. Quiere aclarar las marcas. Va a ser Javi Cobo. La va a poner arriba, toca la frontal del área chica. Aquino, con remate, Aquino. ¿Cómo se elevó? Dani Aquino, qué escándalo de jugador. Bueno,
qué escándalo de jugador en genérico, pero por arriba también, Juan. No, ¿cómo ha saltado? No. ¿Cómo ha ganado esa pelota arriba? No, la ha ganado muy bien. Vemos la repe. Cómo viene, bien tocada. Y arriba cómo gana, qué bien remata y qué bien el hombre del primer palo, que no se despista, ¿eh? No ha salido, se ha quedado ahí y gracias a eso, mira, si no, estamos cantando ha abortado la jugada, sí. Balón, Nales, de primeras, Javi, aquí no la pide, se mueve Pau, no le encuentra. Atrás, Antonio, abierto, Óscar. Antonio, Cobo, Paulino, para adentro, sale uno, sale dos, la esconde, la pone Sergio, arranca los aplausos de la grada, Pau Miguelez. Viene Sergio, de nuevo Pau, de primeras, Antonio, de cara, Sergio. El balón a Óscar en la esquinita, tiene que sacar algo Óscar. Va a poner el centro, no es malo, Aquino. Le molestó lo justo Omar, que es perro viejo para esas. Viene Ever, atrás, Cobo, Alex. Ever, de primeras el Racing, intentando un autopase, Ever, se la lleva a trancas y barrancas, la va a poner atrás. Javi Cobo, la pide Pau, recibe, perfila, toca con Aquino, se la pedía Pau a Aquino, la pierde Aquino. Ahora el Racing tiene que replegar, la salida rápida de lealtad, viene Cuidado Nacho López. Lado, La pelota, el juego de Nacho López buscando a Jorge. Muy advertía bien. Bando, y menos mal que no le oyeron los de lealtad. Que cuidado al otro lado. Entraba solo, le había cogido la espalda, sí. Javi Cobo. La pelota. Sergio López, Javi Cobo. Sergio, Javi, Pau. Ya viene Óscar. Allá recibe. Encara, Mauri. Quiere poner que el centro lo tapona Mauri. Corner para el Racing. Otra cosa, hoy de momento no le está saliendo ahora. Lo que no podrá decir la gente, Juan, es que Óscar no lo intenta, ¿eh? No. Va y va. No, lo intenta de una y mil veces, sí. Lo que pasa que hoy no está fino, le veo que le tiene algo. Golpeo, sobre sí, todo, ¿no? Sí. A la hora de centrar no está, en el tobillo, sí. Juan, viene Javi Cobo arriba, pasadísima la pelota, le va a caer a Ever, que se permite el lujo de controlar y recortar para adentro y dársela a Óscar, que le va a dar a la pelota. Esa decisión no es buena de Óscar. Ahí viene Sergio Ruiz en cobertura. Óscar en la ayuda. Vaya carrera de Óscar ante Mauri. La gente le agradece el esfuerzo a Óscar. Es que se ha pegado una carrera de 50 metros, ¿eh? La verdad que ha habido un error al principio, pero luego la recuperación. No me extraña que la gente le haya aplaudido. Dale ahora al pobre. Se va fundido, no, lo siguiente, Juan. Sí, hombre, lógico. Viene Antonio jugando con Paulino Migueles, acostado en la derecha ahora, ocupando la posición del hombre de la jugada anterior, de Óscar. Juega Pau atrás, Javi Cobo. Antonio, de primeras, Cobo por el medio. Qué bien. Buen pase dividiendo. Ahí viene Óscar. Ahí viene, se quiere subir, recorta para adentro. Acompaña Antonio Tomás, le va a pegar a la pelota, Antonio. Buena. Pero acabando jugada el Racing. Muy bien. Si tiene guantes, si tiene manos o muñones. Pero fíjate, Pau Miguel, de cómo ha aguantado la pelota hasta que no ha visto un compañero bien situado y libre, no ha dado el balón, ¿eh? Muy bien. Balón arriba, Montero. Jorge, Gonzalo. Con la plancha, Montero. Falta clara, sí. No hay duda. Vino con la plancha. Sí, mira, ha sido falta clara. Dice Gonzalo. La plancha se lo está reclamando Gonzalo a Montero. Alex, Antonio, la pide al espacio Pau. Mira qué bonito el pase. No hay fuera de juego. Vamos a ver si controla Paulino. Quiere recortar. Se mete en la boca del lobo. Sale Pau por dentro. Balón. Ojo, que se ha podido hacer daño. Hay un jugador de lealtad, ¿eh? Sí. Está tendido en el terreno de juego. Sí. Que tiren levanta el balón la mano. Fuera, sí. Sí, que echen el balón fuera. Para bien el árbitro también. Sí. Qué pena que Pau no ha tenido la confianza necesaria para poder haber entrado, porque tenía ganada la posición, ¿no? Se ha quedado ahí un poco como igual pensando que era fuera de juego, pero la verdad que ha tenido ahí una opción muy buena, ¿eh? Van a atender ahí a Alex Blanco. Yo creo que se le ha quedado, aunque parezca raro, con lo rápido que está el campo,
balón venía un poco alto y se le ha quedado parado al botón. No, el que protege muy bien la pelota, sí. y las veces que yo le he visto jugar tanto en el juvenil como en el B, la verdad que protege muy bien y ganándote la posición es difícil, ¿eh? O le haces falta o no le quitas la pelota. Me ha extrañado, yo cuando se ha quedado ahí digo, peligro, y de repente es lo puede pasar lo que tú dices, ¿no? Que se le haya quedado el balón. Bueno, el balón que será de nuevo para el Racing, ya está en juego, ya está en movimiento. El balón para Antonio Tomás. Javi Cobo, a la derecha. No, estaba Óscar a la derecha solo, sí, solo se sí. empecinó. No sé yo, por eso que andaba ya el pase a la derecha. Raro es que Javi Cobo no le haya visto. Pero no, y luego tenía Antonio Tomás también para poderle dar la pelota. Pero bueno, el jugador actúa según lo que ve, ¿no? O en ese momento piensa, entonces... Bien, Gonzalo en el cruce ahora sobre Álvaro Montero. El balón que será para el Lealtad de Villaviciosa. Ya está de nuevo en el terreno de juego Alex Blanco. Nos alegramos de que así sea. Y jugará Mauri. El esférico. Arriba. La dejada de Jorge. Uy. Gonzalo tiene que aparecer con la guadaña. Para salvarle, pegó en la cabeza, creo, a Álvaro Montero el balón. Pero ahí era importante, ¿eh? Aparecer. Sí, sí. Gonzalo recuperándose de la hiperextensión en la rodilla. Bien, Javi Cobo rompiendo por la derecha el balón a la llegada de Sergio. La pide por el medio. Pau Migueles recibe abierto. Óscar por el centro acompaña. Paulino toca a Javi Cobo atrás. Antonio Aquino de primeras. Antonio. Aquí no, triangula el Racing. La pide Óscar. La pedía Sergio, perdón. De nuevo aquí no, Antonio. Javi Cobo, abierto, ya recibe. Para adentro, se ofrece aquí no, el pase aquí en a nadie. Nacho López. El balón que pega en Paulino Migueles. Mete la cabeza bien Alex García, el balón. Javi Cobo, Antonio Tomás. Conduce Antonio, banda izquierda. El balón, Ever se va a meter, dividiendo Ever, recorta Ever. ¡Qué jugada de Ever! La va a dejar Aquino. ¡Gol! ¡De Dani Aquino! ¡Lo tuvo claro Ever desde que recibió la pelota! ¡Entró por el centro a dividir a los contrarios! Cortó con sangre fría, la puso atrás. Y ahora sí, Aquino la echó para adentro. Antes se la pararon, antes se la sacaron de adentro. Ahora la metió al fondo de las mallas. El primero del Racing en el 39. Ya se lo merecía el Racing. Se lo merecía Dani Aquino. Marca Dani Aquino el primero del Racing en una gran jugada y en un gran remate, Juan. Yo creo que una grandísima jugada, porque la verdad que la confianza con la que ha arrancado, ha sorteado y el pase atrás, con luego la definición perfecta de Dani, yo la verdad que la jugada se la doy a Ever, ¿eh? Ever ha estado extraordinario. Ojalá siga así todo el partido, porque puede ser un espectáculo, ¿eh? Desde que ha recibido Ever, ha levantado la cabeza. Dos segundos antes de controlar, ya venía el balón hacia él. Ha visto dónde estaba el hueco y se ha lanzado como un niño. Sí, sí, ha visto el posicionamiento de los defensas y ha arrancado con una confianza tremenda, ¿no? Y mira lo que ha sacado. Así que esperemos que hagan bastantes más de estas. Mira el balón de Paulino ahora buscando a Óscar. La rosca le lleva para adentro. Sí, pero la verdad que buena intención, ¿eh? Muy buena. Y Gerina calentar, Juan. Pues sí, debe haber alguien tocado. ¿Alguien problemas? Pues igual. ¿Javi Cobo o Antonio Tomás? O uno de los dos. Sí, sí, porque Antonio, yo creo, ¿eh? Le acabo de ver un gesto ahora, le estoy mirando y se ha mirado como la pierna y igual tiene algún problemilla en el golpe que le han dado. Antonio, Pau. Recorta Pau, sale Pau. Ante dos Pau, eso no lo cobra el árbitro.
Hace la falta de la desesperación Mendy, a Mendy, mejor dicho. Nacho López, Rodri. A la izquierda el balón a Robert. Control de muslo y empareja con Sergio. Ya llega la ayuda de Oscar. Atrás el balón para Mauri, que juega con Alex Blanco. Por el medio Rodri quiere girarle encima a Paulino. A Chucha, Antonio. Vamos, Tomás, Pau. Pierde el balón. Bien, Paulino. Ahí viene Oscar. Quiere recortar a Aquino. Tenía el apoyo de Paulino, sí, por la izquierda. El pase a Oscar era más complicado. Bien, Sergio recuperando el balón, saliendo rápido. Viene Sergio, viene el astillero, quiere poner el pase. ¿Qué hace? ¿Se la deja a quién? A Dani Aquino, que se había parado. Sí. Pues al igual que antes Oscar, se desentendió de la jugada ahora. Sí, la verdad, Dani, es que Aquino. No la esperaba ya. No la esperaba, yo creo, sí. El balón que le va a caer a Aquino, no, se la va a quedar Mendy. El golpeo favorece al Racing. El último en tocar fue Mendy. Reclamó tímidamente, por si acaso colaba. Hombre. Pero no colo. No, no, atento. Estaba muy cerca en línea y el árbitro, ¿no? El auxiliar número 2, López Fernández, de Brea Peón. El balón, Sergio. Óscar. Aquino. Para adentro. Levanta la cabeza, ensaya el disparo, está confiado ya. Sí, sí, sí. Ha visto que... Bueno, hay que finalizar, lo ha hecho bien. Le ha salido muy centrada. Pero bueno, así es como se meten los goles, ¿no? Teniendo confianza y tirando a puerta. No, si no chutas, desde luego no metes, no, eso no. Está claro. Y este no duda nunca en chutar. Viene Alex en la cabeza. Arriba sale Omar. Pone el balón bueno para Robert. El control de Robert se le queda atrás. Sergio hace la falta. Oscar recupera, la cobra bien el árbitro, sí. Ha dejado la ley de la ventaja muy bien. Bien, de momento Brea Peón, bien, Juan. No, muy bien, antes ha habido una jugada también que ha habido falta a favor de ellos y resulta, como los rechaces todos caían al contrario, pues, o sea, a su propio equipo, pues dejaba la ley de la ventaja hasta que ha terminado jugada, ¿no? Pero él estaba a ver si caía el balón a un jugador del Racing y no, exactamente, para cobrar la falta y no ha sido así. Y ha seguido hasta que el balón ha salido fuera. Ojo, que esta puede ser buena para el Lealtad. Tiempo para la estrategia. Estamos casi en el añadido. 44-10. Viene el centro de Nacho López. Fácil, Aquino de cabeza. Mauri mete el golpeo de cabeza. La toca. Ojo, el balón tiene que salir. Muy bien. Atento, Iván. Muy bien, pero un pequeño despiste, ¿eh? Sí. Ahí la defensa tiene que andar un poco más lista. El balón para Óscar. Se mueve a la derecha. Pau. No le ven. Antonio sobre Alex, de muslo, por el medio Cobo, bien plantado ahora en Lealtad de nuevo, poniendo en dificultades el golpeo del Cobo, se queda corto la pelota, quiere salir ahora Álvaro Montero, muy fuera. Cuidado esta espalda, cuidado la espalda. Ojo Alex, dice el árbitro. Y con esto y un bizcocho hasta dentro de 15 minutos. Juan Abando, primera parte. Resumen con el Racing, yo creo, bueno, que siendo claro dominador del encuentro. El resumen muy fácil. El Racing ha dominado de principio a fin y el resultado, pues justísimo, vamos, muy justo. Ha sido, como te digo, el claro dominador, por lo tanto, ellos no han tirado prácticamente a puerta. Y entonces el Racing, bueno, va ganando 1-0, como podía ir alguno más, ¿no? Bueno, pues nos vamos con ese gol de Dani Aquino, que le da la victoria momentánea al Racing de Santander. Victoria del Racing por 1-0. Volvemos cuando vaya a iniciarse la segunda mitad de este Racing 1, Lealtad 0.
A punto de arrancar ya la segunda mitad del partido entre el Racing y el Lealtad. Vamos a ver, sigue calentando Jerín, Juan, como único hombre en la banda del, pues sí, del lleva, Racing. No sé si habrá... Hombre, en principio, si hay algún problema muscular, lo normal sería que hubiese apretado el calentamiento en el descanso. Sí, igual es un pequeño golpe, ¿no? Si es Antonio Tomás, es el golpe que le dieron en el primer tiempo, hacia la mitad, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual por precaución, están sacando a calentar a Jerín por si hay un contratiempo. Salen ahora también, sale César Díaz, también dos jugadores de Lealtad de Villaviciosa. También vemos a David Córcoles con el abrigo incluso, puesto para salir a calentar. Mira que el otro día que ha llovido en Santander a mares, ha sido el único jugador que ha entrenado en manga corta. Viene Sergio, quiere poner el centro, era bueno para Pau. Le pegó en la espalda a Mauri, le ha escocido a Mauri, Esos balones, Juan, tú lo sabes bien. No, no. Y eso que no estamos hablando de un Mikasa como en tu época. Como antiguamente, sí. Pero esos balones pican, Te pegan de plano y pican. Sí, sí, pican, sí. Y más cuando hay lluvia, ¿no? El balón para Gonzalo, quiere atreverse, no lo hace. Antonio. Pau, sale. Quiere romper, jugar hacia la derecha. Se hace daño. Paulino Migueles. Sí, se le fue un poco el control y perdió la posesión. El balón, Mauri. Óscar salta para tocarla, segundo esfuerzo. La tocó Robert. Banda para el Racing, Sergio Ruiz. Atrás con Gonzalo para volver a empezar. Borja Granero. Antonio Tomás. Dani Aquino, Javi Cobo. Aquino, se abre Alex, ya recibe, va Ever al espacio, vuelve para adentro, se la deja Alex a Dani Aquino, o se la quito a Dani Aquino a Alex, no sabemos muy bien. Sí, casi se la ha quitado de en medio, sí. Ahora una falta innecesaria de Nacho López. Sí. Sobre Dani Aquino, en un primer tiempo bastante, Juan. Yo creo que de guante blanco, ¿no? Sí, como he dicho antes, en el resumen ha sido un partido fácil, un partido que ha dominado totalmente Racing y luego ha sido muy correcto, ¿no? El partido. Paulino de primeras atrás, Antonio. Sergio pide Pau, pero busca a Óscar. Pica el espacio Pau. No lo encuentra Óscar. Sergio por el medio pedía a Javi Cobo. Va el balón hacia Alex, sale Nacho. Alex jugándose un recorte ahí. Con un peligro viene Alex para poner el centro. Sale línea de fondo. Mete el balón pasado. Tejero. Bien, bien. La incorporación de Alex. Llegando a línea de fondo. Sí, es lo que demandaba yo al principio del partido, ¿no? Que el trabajo de Alex por banda puede ser fundamental, ¿no? El balón. Rodri. Banda izquierda, Robert, dobla Mauri, el balón cambiando la orientación, Jorge, Alex mete la cabeza, le va a caer a Jorge, frontal del área, Jorge, Borja Granero, la pelota no hay fuera de juego, Álvaro Montero, está solo para marcar, qué ¡Iván! Bien. ¡Qué bien, Iván! ¡Qué bien! Se me caen hasta los pocos pelos que tengo ya, la verdad, Juan, cuando fíjate me ponen la, en esta tensión. Fíjate la velocidad de reacción que ha tenido en el momento que el balón se ha salido de sus dominios, cómo ha rectificado y rápidamente ha tapado ángulo para que el balón llegue a córner, ¿no? La verdad que muy bien, Iván. Lo poco que interviene, la verdad que genial, No hay fuera de juego porque el balón rebotó en Borja Romero. No. La pelota de Rodri arriba. Uno la tiene que tocar, Sergio la despeja, el balón Nacho López, de nuevo Iván fácil al suelo. Y está el monstruo de amarillo, Juan. Pues sí. Mira, el balón le cae, le recorta a Álvaro Montero, bien Gonzalo pero también. Fíjate la velocidad que tiene. Y bien Gonzalo también, Juan, que le tapa. Sí. Si no ahí, él habría buscado disparo, pero al tener a Gonzalo delante, no quiere chutar. Sí, pero da la verdad. La sensación de que se haya podido incluso hacer. Se haya podido lastimar, Iván, en esa acción sobre Álvaro Montero. Javi Cobo, Antonio Tomás, Dani Aquino de primeras. Ahí funciona el Racing.
Se retira Badiola. ¿Qué? Se retira Corco, les entra Badiola al calentamiento. Sí, llega, ¿eh? Y llega. Llega, ¿eh? Llega Ever. Mira, con recorte de Ever otra vez. El balón para por poquísimo no llegó. ¡Qué jugada! ¿Cómo está Ever, Juan? Sí, sí. Estando en estadio, en estado de gracia. El balón arriba de Alex Blanco. La verdad es que le está saliendo todo. Y el Racing que responde rápido. Mira, ahí vemos el recorte fenomenal. No, no, muy bueno. Y el pase a Pau, que le pilla justo sí. en el aire cuando va. Ahora lo vamos a ver bien. El recorte. Y a él le pilla sí, contrapié. Sí. Aparte se la ha dado hacia la izquierda. Sí, se la ha dado un poco adelantada. En vez de echarla un poco hacia atrás, la ha dado más centrada. Y ahí es donde Pau... Yo creo que si llega a ser un hombre como Juanjo muy grande, igual al estirar la pierna igual habría llegado. Precisamente Juanjo a calentar, Javi Cobo, el toque no es bueno. Álvaro Montero se encierra en la banda. ¡Qué bien, Gonzalo! Cómo rebañó la pelota. Ahí viene Óscar, se quiere montar en el cohete Speedy. Bien, Óscar, soltando la pelota. Dani Aquino en el centro de la cancha. Muy bien. El balón para Alex, sale el Racing por banda contraria. Alex se lleva la pelota, no, falta, no, no. Yo creo que toca el balón Alex. No, no, se ha llevado totalmente el balón limpiamente, amarilla, ¿eh? Pues no, ¿eh? Yo creo que ahí el árbitro se equivoca, ¿eh? Amarilla para Alex. La primera del partido, antes decíamos partido de guante blanco. Bueno, sí, bueno. Amarilla para Alex García. Yo creo que le ha llevado el balón, se ha lanzado al suelo y ha llevado la pelota correctamente. El balón lo va a botar en largo el Racing. No sé si crees que esto, bueno, siguen calentando Gerín, Juanjo y Badiola. No sé si crees que esto puede cambiar los planes de Ángel Viadero y buscar la incorporación de David Córcoles para tapar ese lateral izquierdo. Yo creo que no, yo ¿no? creo que el Alex está muy bien. Ha sido una jugada puntual en la cual, ya te digo, que yo para mí no ha sido falta, pero bueno. El yo balón. Creo que si es un hombre que se sabe contener, no, no creo que haya ningún problema. Alex Blanco atrás, tiene que echar la pelota. Viene a la presión Paulino Migueles. Tejero, pelotazo. Montero la busca, la gana. Por izquierda, venía fuera de fuera del juego el delantero. Y por lo tanto… Le piden el balón ahí a Delfín. Delfín no se entera, el recoge pelotas y va haciendo juegos de una pierna a la otra. El chaval no ha oído a Gonzalo pedirle el balón tampoco, bueno. Sí, el chaval estaba pues con el balón jugando con él, ¿no? Y ni se ha enterado. El balón. Antonio, Paulino Antonio. Le reclama Viadero, alguien que venga. Javi Cobo por el centro. Solo recibe Dani Aquino en la media punta, ahí puede hacer daño. Tiene izquierda. Ever recibe atrás, se apoya Alex. Sale por fuera de nuevo Ever, 2-1 sobre Ever. ¿Lo va a intentar? No. Alex, Dani. Se mueve Paulino, que busca Dani Aquino. El toque atrás con Antonio Tomás. Este con Paulino, a punto de perder. Se la lleva en lealtad. Falta de Pau. Clara, continuada en el tiempo. El árbitro, si quiere, le puede amonestar. No lo va a hacer. Pero si quería, podía, ¿eh? Sí, porque Paul ha estado siguiendo y cogiéndole, ¿no? De la mano o de la cintura. Entonces, es falta. El balón de Antonio Tomás. Óscar no. la buscaba, se medio tropezó, me dio una cosa rara. Y Mauri va a botar. Sí, le pide perdón Antonio Tomás. ¿Eh? El balón de Alex Blanco arriba. Sergio mete la cabeza bien ante Montero. Javi Cobo. Pierde la pelota Cobo, Nacho López, menos mal que le metió un melón a Jorge. Ahí tiene que tener cuidado Javi Cobo porque tiene que dar más velocidad al juego, no retener tanto la pelota. No le termino de ver, ha tenido cosas muy buenas Javi. Sí, pero se tiene que dar cuenta que retener mucho la pelota es que se cierren ellos mejor, ¿no?
Cae falta al suelo. ¿Cómo le va a cobrar esa falta, Pau, Juan? Pero yo, si percutió Mauri con él. No, yo creo que ha sido falta, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Pau se ha desentendido del balón y le ha dado un pequeño empujón y le ha desequilibrado. El balón para Alex Blanco. En largo. Álvaro Montero la gana, la toca. El rechace le puede caer a Nacho López. Recorta para afuera, ensaya el disparo. Que salgan todos así, ¿no? Sí. Se ha abierto tanto, Juan, que yo creía que le había pegado a un jugador del Racing. A Alex. No, le ha pegado con el exterior del pie. Le ha pegado en vez de exterior, con, claro, sí. Y se le ha ido abriendo. Pues efectivamente todas así. Y Jerín, que creo que va a ser el primer cambio, Juan. Pues bien, a ver si tiene suerte y lo hace bien el chaval, porque creo que es un buen jugador. Y a ver si tiene suerte. Por lo menos en tercera división se está demostrando como un gran jugador el año pasado en el Rayo Cantabria. Este año en el Racing B, siendo muy importante. La pelota, Robert, falta de Antonio Tomás, falta de Sergio, cobra la segunda. La primera también lo había sido, pero eso había, sí, que pararlo, la ley, Juan. Dio la ley de la ventaja y al ver que el segundo se llevaba la pelota, aparte de segunda falta, la cobra. Pero había que pararlo, Juan. Es sí, verdad sí, que no, no, es no. Una falta peligrosa, pero si sigue Robert con el balón, pues iba a ser seguramente más peligroso. Sí, sí, seguro. Seguro, porque él estaba metiendo la directa ya y en esto que te encuentres uno para uno te puede crear problemas. El balón de nuevo de Alex Blanco lo va a colgar, primer palo. Uy, Aquino a córner. Iba bien puesta, ¿eh, Juan? Qué bien llegó, muy buena. Fíjate que había dos. Sí, buscando. De lealtad, ya detrás cualquier de él. Cualquier toque sutil ahí. Sí, sí. Si no llega Dani, están dos ya detrás de él, ¿eh? Le hace el trabajo en el muy palo difícil. Corto, sí. Lo que yo creo que el Racing ha salido un poco dormido, ¿eh? En estos inicios de segundo tiempo, ¿eh? Yo creo que le está dando chance a Lealtad a creerse que puede y es peligroso eso, ¿eh? Arriba la pelota, está viva dentro del área, tiene que despejar Paulino. El balón le cae a Óscar, juega el balón buscando en el espacio a Dani Aquino, pero lo tiene fácil Keiko para llegar y despejar. Pues igual que lo hizo antes Sergio, sí, Ruiz, sí, en la primera parte. Lo mejor, Juan, que ha hecho, sí. Sin contemplaciones, con pierna mala, llegando en un esfuerzo y que te puedan pillar a la contra. No, no, pues fíjate antes el tiro que ha hecho Óscar, que ha salido un rechace, que menos mal que ha bajado tan rápido, que eso cortó, es. Pero si no es una jugada de peligro, que generas tú mismo. Jerín preparado ya. Aquino la deja de cara. Reclamaba mano de Mendy, no la cobró. Montero sale bien. Javi Cobo. Encima ahora no hay nada. El árbitro no, no, que no, no hay nada. Ahora se cayó. El balón bueno de Sergio. Ahora Pau, el control no le favorece. Deja atrás Alex. Borja. Antonio Tomás. Cuidado. A punto de trabarle la pelota a Jorge. Racing que está entrando en un momento de, no de nervio, Juan, pero como de no, no, están como dormidos, no están como si en el primer tiempo, ¿no? Y que no les hagas despertar a ellos, ¿eh? Porque se van a creer que pueden empatar y nos las van a hacer pasar canutas, ¿eh? Ahí viene Javi Cobo, ahora sí, en una buena conducción, rompiendo línea. Sergio, Javi, pide Aquino, ya recibe, se mueve Paulino, le pide el pase. No se lo da, no lo vio claro. Aquino, a la izquierda, Ever. Ahí viene el estilete del Racing. Viene Ever, sigue Ever de cara a Pau. Parecía falta clara, Juan. Sí, sí. Pau, que se tuvo que hacer con la pared. Viene Javi Cobo a punto de perder. Sale Gonzalo de la Cueva. El balón por arriba, fácil, que bueno. Sergio, mira que pase para Pau. Recorta Pau, levanta la cabeza. Quiere buscar a quién. A Antonio Tomás, asegura el pase. Antonio, Aquino. Por el medio, Pau, no, Ever, Ever, por fuera, dentro del área ya, sale Ever atrás, Aquino, no mete el centro, atrás, ahora el Racing estirando el chicle, viene Ever, pena, menudo centro pasado que tiró. Se fue. Ever estiró el chicle el Racing de la posesión. Sí, sí, la verdad es que han estado aguantando porque eran 4 y 5 defensas para 2 delanteros, ¿no? Pues Antonio, ¿eh? No es Javi, pues sí. Cobo. Antonio Tomás. Pues qué pena, porque pues estaba haciendo madera, un buenísimo, sí, partido, ¿eh?
Toco madera, Juan, para que no sea nada. Sí, que sea un simple golpe y que durante la semana se recupere, ¿no? Pues nada, mucha suerte a Gerín y ahí tiene su oportunidad. Gerín debuta en Liga. Muy bien. Con minutos en el Sardinero, obviamente. Yo estaba en Izarra cuando debutó en Estella frente sí, a Izarra. Sí, te estuve oyendo. O sea, que ya sé que ha debutado en Liga. Pero bueno, en el Sardinero debut de Gerín, además con, oye, 30 minutos para, para demostrar de lo que es capaz. Para demostrar si esta categoría se amolda también. Yo creo que sí, porque es un jugador muy inteligente, sabe dar el tiempo del partido que él cree y tiene técnica, tiene desplazamiento de balón. Yo Gonzalo, creo que es un chaval que vale. Gonzalo se equivocó, viene Rodri, sale, conduce Robert el pase por dentro. Gonzalo viene en la cobertura, atento, corrige, arrastra y lleva. Y juega Sergio, tiene a Pau, ya recibe Paulino atrás. Con Gonzalo, el Racing ahora asegurando la posesión, Juan. Sí, sí. No le queda otra. Corto, sí. Pero es ventajoso para él. La deja pasar Pau. Recibe Óscar. Ya lleva Pau. Se abre Pau a la banda. Óscar. Gerín. El pase de Gerín no es bueno. No. Ahí viene la pelota. Nacho López, recuperación. Viene Jorge. Se abre Montero por banda izquierda. El balón le pegó, ojo, ojo. Gerín, la segunda pérdida. Sale Jorge por fuera, pueden gatillar el disparo. Se marchó por poco Gerín, que se echa a la cabeza. Exactamente, le tienen que animar el público, porque la verdad es que estará como un flan, ¿no? Y entonces hay que animarle al chaval. Esos dos pases, primeros contactos con la pelota de Gerín, que no han sido buenos. Sí, pero por eso ha hecho bien el público en animarle y aplaudirle. Le dice Brea peón a Iván que se dé prisa, la va a mandar el largo Iván. Pelotazo de Iván buscando a Ever, encuentra a Nacho, sale Granero, controla de pecho, toca atrás. Gonzalo. Sergio. Gerín. Sergio. Sergio, aquí en a nadie. Atrás. Gonzalo, arriesga y gana. Javi Cobo a la izquierda, Dani Aquino. Ever, el pase. Ay, qué bien difícil. Iba. Difícil, era buena idea, pero ahí tiene que ser un pase muy medido, tanto de potencia como de dirección. Bien, Gonzalo. Si no te puedes llevar el balón, mejor es que le hagas falta. Una falta técnica ahí en el medio campo, fenomenal. Pero que no se gire, Juan. No. Además es un hombre que aguanta muy bien la pelota, se le ve que es un buen delantero y hay que tener cuidado. La pelota para el Lealtad. Calentando, por cierto, Paco Regalón. También Juanjo y también César. Arriba Alex, la peinada es buena de Mendy, pero nadie fue allí. Anuncian en los campos de Sport del Sardinero la asistencia, 7.327 contabilizados. El balón para Sergio Gerín. Ojo ahora que ahí sí que no puede perder Gerín, juega con Iván. Iván que tiene que mandar el largo hacia Dani Aquino. Óscar, control de Óscar. Viene Óscar, quiere seguir por dentro. Se cruza Pau, no lo encuentra. Ahora sí, Dani Aquino, el toque de Mauri, no llega Tejero. Córner, sí. Para el Racing. Estaba claro. Javi Cobo a golpear la pelota parada. El partido, Juan, está un poco más... Está más equilibrado. Sí, más está más equilibrado que el primer tiempo. El primer tiempo solo existió Racing prácticamente. Y en este segundo está ahí en un toma y daca. Llevamos 1-0 solo, Por eso he dicho que el Racing no se duerma, porque ellos pueden crear peligro y nos pueden empatar, ¿eh? Arriba Cobo, Robert despeja en el primer palo. Roberto Aguirre encima los suyos para que vayan. Cobo en un recorte. Cobo para poner con izquierda. Mira qué balón. Qué pena. Qué pena. Quito largo de más.
Pero el balón al movimiento de Aquino era muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que no se elevó. Se quedó parado abajo. Yo creo que si se eleva, sí la llega, sí. Tejero va a golpear con derecha. Para ponerla en largo, ya vuela el balón. Montero prolonga, Mendy se la quiere quedar. Mauri, Robert, Mendy, cayó y ahora sí le cobra la falta a Sergio por obstaculizar el desmarque. Pues sí, dice Sergio que le ha hecho, que no le ha hecho nada, pero cuando el árbitro lo ha pitado es que le ha visto algo, ¿no? Hay que tener cuidado en estas faltas que cuelgan arriba, ellos son muy altos. Córcoles a calentar. Y Alex Blanco a poner la pelota. Tocadita frontal del área, allí se eleva Gonzalo. La toca, el balón lo va a buscar Ever Pena. Quiere salir por fuera, lleva el balón el gallego. Un jugador al suelo. Fue perfecto. No, no, muy bien en la cobertura, es muy buena. Muy atento y rápido. Paco Regalón que se retira del calentamiento. Jugará el balón en la devolución de Jerín, que no es buena. Sobre Alex. Y la pelota que va a jugarla el propio Keco, el capitán de este Lealtad. Montero la busca. Jerín quiere salir ahí entre dos, le trastabillan. Dice el árbitro que banda a favor del Lealtad. El centro, Borja Granero. La pelota de Gonzalo, pelotazo. Paulino quiere proteger. Sale de la cueva Alex Blanco. Óscar, Javi Cobo. Gira Javi Cobo, lleva, pisa, arrastra. Sale con ella, toca con Jerín. El balón a la derecha sobre Sergio Pau. Qué bien. Qué bien Paulino de primeras. El control de Óscar no es del todo bueno, pero ahí viene, quiere meter el centro. Fatal de Óscar. Creo que no le pegó nada bien ahí. Uy, a punto, pues, de robar, no. Dani Aquino se la tiene que quitar. Alex de patadón, Gonzalo que le cae la pelota y Jerín que controla. Y Roberto Aguirre, que se cabrea como una mona, Juan. Sí. Viene Óscar, la pide Pau. Ay, Óscar, ¿qué intentó? No había nadie. Ha intentado el centro, pero Pau se la estaba pidiendo a la corta y se la tenía que haber dado, ¿eh? Y Roberto y luego Aguirre, ha tirado, no sé. Que sigue desesperado, ¿eh? Roberto, pues sí. Aguirre gritando, se ha metido en el campo, abierto de brazos. Sí, se ve como impotente, ¿no? Que no están haciendo lo que él ha debido decir. Pues no sé si Alex, Juan, Alex García. Pues parece que sí. Joder, pues maldita la suerte que tiene el muchacho. Pues nos ha mirado un tuerto, ¿eh? Porque madre de Dios. Para el próximo partido ya estará Julen, pero claro, sale de lesión Alex García. Y vuelve otra vez. Y Córcoles, que va a tener que salir al campo, efectivamente. Sí, sí. Segundo cambio del Racing, pues yo creo que segundo cambio por problemas musculares. Pues sí, ¿vale? Los dos, sí. Bueno, yo creo que Antonio puede ser más precaución. Un golpe por precaución, pero este no sé. Bueno, pues aplausos de la grada para Alex García. Creo que un partido, bueno, pues bien, correcto. Cumpliendo. Ha cumplido bien. En el lateral. La verdad que una pena, ahora que podía estar jugando, pues mira, un contratiempo, ¿no? Pues nada, a ver si David Córcoles lo hace bien también hoy. Bueno, el otro día salió y cumplió en la expulsión de Julen, fue el cambio. Paulino Migueles entró él a ese lateral izquierdo, él puede actuar ahí, ya lo ha hecho. O sea, bueno, pues ahí Pau, que le deja la plancha, falta clara. Vamos a ver si no le cobra algo más la dejada de Jorge. Tiene que llegar Iván, que
ante la duda, Juan. Sí, lo mejor. Y no completes la frase con el dicho típico, sino mejor echarla fuera. Sí, sí. Ante la duda, mejor echarla fuera. El balón es para Mauri. Rodri. Gerín tapona. Córcoles perfila. Ojo, el balón que se le pasa ahí entre las piernas. Sí. A trancas y barrancas. Fíjate, está el lo partido que es, raro, Juan. Lo que es jugar en un sitio que no es el tuyo, ¿eh? Está el partido raro, Juan. Sí, sí, viene sí. Jorge. Quiere meter el centro, la pelota. Gerín en el despeje. Largo. Y sale Omar a por ella. Y saca el Racing. El Racing en el primer tiempo, Juan, estaba metido en el campo de lealtad. Y en este tiempo no. Ahora no, no. El Racing no está metido. Ahí quiere salir Sergio. Atrevido el chaval. Viene. Se lleva la pelota Sergio. Se mueve Paulino. Juega con Óscar. El pase se le quedó corto. Ojo, Óscar. Se duele del tobillo. Viene arrastrando problemas hace tiempo, Óscar. De hecho, ha estado fuera una semana por problemas en el tobillo. Ojo, Montero, que quiere poner el paso. Bien, Gonzalo. Muy bien, Gonzalo. La pide Aquino. Y no sé si ha llamado Ángel Viadero a César. Me da la sensación de que el siguiente cambio va a ser Óscar, ¿eh? Pues seguramente. Óscar o Paulino, Juan. No creo que lo vaya a quitar a Ever, que está muy bien. Uno de los dos va a ir fuera, porque Pau es un niño todavía y seguramente le esté dando minutos para que vaya cogiendo el ritmo. Se vuelve a poner, lo ha parado. Ha parado el cambio Ángel Viadero. Entonces igual era Óscar que al sentirse mal. El balón de Mauri en el despeje. Rodri lo quiere pinchar. No lo consigue hacer. Aguanta el Racing, no sale. Llaman a Badiola también a calentar. Badiola que también puede entrar para ocupar la posición de Pau o del propio Óscar, vamos. Sí. Sale Jorge. Le encima a Borja Granero. Cae al suelo de Maduro. Jorge. El balón. Córcoles por izquierda. Corre Ever. No le vio. Paulino controla por el medio Aquino. A la izquierda Gerín. Vamos a ver si alguien se mueve. La pincha Aquino. Aguanta bien de espaldas. Javi Cobo. Aquino. Sale Aquino en el slalom. Uno, dos. Mete cuerpo. Toca atrás. Gerín. A punto de encimarle. Jorge toca para atrás. No, lo ha hecho muy bien. Porque posiblemente habría dado el pase otra vez al contrario. El balón. Ahí viene Sergio. Para poner el centro pasado, qué bonito. Uy. Para Aquino. Pues se elevó a Alex, porque si no ya estaba Aquino con la caña, La pelota se la quería quedar Sergio, le cobran falta de nuevo. Pues yo creo que ahora no ha sido falta, Faltita, Juan. Yo creo que el extremo ha echado el pompis hacia atrás y le ha hecho la falta al contrario, Yo creo que para mí no ha sido falta. El balón de Alex Blanco. Gonzalo por arriba, sensacional. La pelota para Robert. Quiere robar Javi Cobo, pelotazo. La pincha con calidad, Pau se la deja atrás. Quiere salir, le trastabillan. La toca Mendy y al final banda para el Racing. Lo raro es que no la haya pitado porque le dio una patada, desequilibró a Pau Migueles. Sergio atrás con Gonzalo. Borja Granero y de nuevo Gonzalo. Que va a buscar en largo, no, en corto. A Sergio por el medio, se equivoca Sergio. Recupera Mendy. ¿Qué quiere hacer? Salir por fuera. Ponerla en largo, tiene el 2 para 1 ya. La deja pasar Robert. Pero muy atento Gonzalo. Para cortar la pelota. Gerín. Se ofrece otra cosa, no, pero Gerín. Juan, habitualmente el toque de Gerín ahora no es bueno. La pelota, Nacho. Sale por fuera. El balón, Rodri. Levanta la cabeza. A la derecha se incorpora Keco. Para atrás, Rodri. El balón, Jorge. Pau recuperando, tiene salida por allí, toca, la rebañó un jugador del Lealtad, se la queda Ever, por el medio Pau, de cara a Aquino, se mueve Óscar, quiere meter el pase, Alex Blanco cortando. Y le ha pegado un tirón a Aquino,
Pues ahí tienes el tercer cambio. Yo creo que sí, ¿eh? Ha levantado la mano y no es de fijarse, ¿eh? Manos a la cara de Dani Aquino, madre de Dios. O tiene una sobrecarga o le ha dado un tirón, ¿eh? Tirón atrás. Sí, atrás, en los isquios, sí. Uy. No, que no corra, Juan. Que no corra, ¿no? Si que se ha roto, que no corra. Exacto, que se quede ahí que tranquilo. Que se tire al suelo y paren el juego. Claro, claro. Lo que pasa es que ellos no quieren parar el juego. Sí, pero claro, pero Brea Peón es el árbitro para algo, sí, Juan, sí, también. Sí. Bueno, pero se ha levantado. Entonces, al levantarse, ahora se queda tirado y me imagino que... Está muy cabreado. Sí, sí, sí. Pues no sé yo si no va a tener que cambiar los planes. Está preparado César para entrar. No sé si no va a tener que... Pide el cambio, ¿eh? Mira, lo vemos en pantalla. No, no, que sí, sí. Esa imagen está, está clarísimo, no puede. Es que está roto. O roto o sobrecarga, una de dos. Se le ve con un humor tremendo, ¿no? Dani Aquino, ovacionado. El autor del tanto hoy del Racing aplaude al estadio. Ovación para Dani Aquino, que calculo que vaya maldiciendo su suerte. Pues sí, la verdad es que estaba corriendo muchísimo, trabajando, y mira la mala suerte, ¿no? Y estos son los que van a acabar, esperemos, el partido, Juan. Pues sí. Porque ya no hay más cambios. Ya se acabó, sí. Y los tres... Sí. Por lo mismo. Lo de Antonio Tomás no lo sabemos, sí, pero da la sensación por de los que, tres por lesión, aunque ¿sí? sea por precaución... Pero lo de Aquino y lo de Alex está claro, ¿eh? Sí, sí. Problemas físicos. O esa sensación, vamos, lo de Aquino está clarísimo y lo de Alex la sensación ha dado. La pelota, Montero sale por la esquina, quiere poner el centro. Córcoles el balón, Montero dentro del área. ¡Bien, Gonzalo! De nuevo, Gonzalo que viene de una hiperextensión en la rodilla. Buena la salida de Óscar. Controla Pau, se abre Ever. No le encontró ahora, qué bien, pena, Pau. Qué bien, muy bien. El balón para Ever Pena, apoya Paulino. Viene Ever tirando la diagonal, quería ponerle el pase. Buen toque para Óscar, que estaba fuera de juego. César estaba. Óscar yo creo que no estaba, no, estaba Oscar, César. No. Me refería a que el toque de el Óscar… El pase, sí, sí. La idea yo creo que era dársela a Pau, Juan. Sí, y la, igual la ha dado de refilón. Y... Toca… Robert con Mendy. Pase atrás para Alex Blanco, que juega con Rodri. 77 de partido, 32 de la segunda mitad. Arriba Granero cortando. Sergio solo. Óscar no puede perder ahí. Falta clara de Mauri. Pues no sé cómo levanta las manos, porque vamos. Sí, la verdad que sí. La patada es clara, Juan. No, clarísima, vamos. A Gautarde le ha recortado Óscar. No, y además Óscar no es de los que se tira al suelo, ¿no? Juega Javi Cobo, sale por el medio, divide Paulino de cara a Javi. Balón a la izquierda, Córcoles. Ever. Cobo. Gerín. Controla y sale. Toca Córcoles. Cobo. Se tiene que ofrecer Gerín, ya recibe, toca atrás. Ahora es importante también que Gerín, Juan… Sí, funcione, sí. Que esté unos, tranquilo… Que se ofrezca, que dé unos cuantos pases, aunque sean de seguridad, sí, pases para, fáciles… Para que él se vea seguro, es, para que recupere sensaciones con la pelota. Que los compañeros le encuentren en buenas situaciones, que no le metan en ningún problema. Para que no haya… Paulino. Cobo. Córcoles, Ever, el autopase sobre Keco, demasiado forzado. Sí, muy suave la dio. Se la dejó muy corta. Keco protegió, banda para el Lealtad. Rodri, le encima Javi Cobo. No hace falta el de Torrelavega, banda para el Lealtad. Eso es, hay que hacer presión para que no salgan, Rodri perfila.
y le golpea fatal. Horroroso. A la pelota. Sí, sí. Fatalmente mal. No, no, además la ha intentado dar a la primera y muy mal. Córcolos, Córcoles, Paulino. Gerín sale. Control largo de Gerín. Recupera ahí a Trancas y Barrancas. Le aplaude Pau. Tímidamente también la grada. Viene Sergio. Sale Sergio. Sigue Sergio. Toca al medio Sergio. Venía alguien por detrás. Había que avisarle a Pau. A punto de perder. Sí, ahí Pau tenía que haberla dejado atrás. Córcoles. Por el medio Ever. La recibe. Viene en pareja. Sale para adentro Ever. Falta. Allá al suelo y la cobró. ¿Y ahora qué, Juan? Que no está Quino. Bueno, pero está César Díaz, que la puede pegar muy bien. Es un hombre que pega muy bien a la pelota. Yo he visto a Pau echándose la mano al pecho como intentando decir que la tira él. Pero... O también, ¿por qué no? Si él tiene confianza. Pero me da a mí que, mira... Sí, los galones son los galones, ¿no? César es César, amigo. No, es un hombre que tiene buen toque de balón, ¿eh? A ver si tiene suerte. Lo primero, salvar la barrera. Y a partir de ahí... Primer balón para César Díaz en el golpeo por portería. Yo creo que desde que viste la camiseta del Racing, por lo menos. No creo que haya tirado muchas en partido. Está en una posición muy buena. Hombre, ¿eh? Está perfilada para diestro, wow. Juan. Ahí está Ever, no, no, por si acaso. Sí, sí, pero yo creo que está... Vamos, tiene una posición genial, ¿eh? Para pegar. Ahora que luego la des mejor o peor... Y Roberto Aguirre que lo que yo creo que debía... Ahí falta alguien más por si hay un rechace, ¿no? Ahí Roberto Aguirre que prepara dos cambios para entrar Cueto y Medori. Y el golpeo que puede ser de César. ¡Ever! ¡Al lateral de la red! Roberto Aguirre que pide el cambio. Pues no iba mal tocada, Juan. No, no, no. Muy bien. Se va a retirar Nacho López del terreno de juego. Entra Medori. Y va a entrar con el 17 Cueto. No sé si tendrá ascendencia cántabra este chaval. Sí. Porque desde luego. Cueto. No, cuando le he visto dentro de la suplencia he dicho, he pensado lo mismo que tú, ¿no? Y entra Cueto, se retira Robert. Parece que Medori para ocupar puesto ofensivo, por lo menos en este saque de portería. Parece que Jorge se va a acostar en la banda derecha y Cueto viene para la banda izquierda. Tejero, golpeo en largo. ¿Quién la busca? Montero es el que la gana. Ojo la pelota. Medori, que está recién ingresado. El golpeo que lo va a coger Iván. Cuidado a esos despistes. Bien atento Sergio. Y muy bien Iván otra vez, muy listo. La verdad que Iván, lo poco que interviene, lo hace fenomenal, ¿eh? Iván ha tenido que intervenir en una. Y una que ha salvado. Sí, sí, por eso te digo, que lo poco que interviene... No va a esperar mucho más Roberto Aguirre. Paulino en la lucha ante Mauri. El balón de Mauri. Cambio, Rodri. Apura ya sus cambios. Rodri por Agus Porto. Y el balón para Mauri, lo pone arriba. César salta, lo gana, se queda arriba. Óscar como referencia, ¿eh? Ahora César, sí, trabajando la banda. Pues hombre, ahora tienen que mantener ahí un poco para una posible contra, ¿no? No pueden irse mucho al ataque, ¿no? César despeja. Y Óscar, que es rápido y muy incordión, pues ahí le vendría bien, ¿sí? Ya ha jugado muchas veces en juveniles en esa posición. Esa era su posición, sí, sí, en juveniles. Ahí jugaba, Juan. Y trabajaba muchísimo y creaba muchísimas oportunidades de gol. Ahí viene el balón, ojo, Jorge lo busca, Córcoles con la puntera. Sensacional David Córcoles, que encima salva la pelota. Quiere salir con ella. Qué bien, qué bien. Banda para el Racing. Pues qué atento Córcoles. Sí, porque era un balón comprometido, ¿eh?
¿Puede ser amarilla para Jorge? Sí, por protestar. Amarilla. Pues parece ser que sí. Igual sí. Algo le ha dicho a Línea. Sí, sí, está claro. Sí. A Línea se le ha protestado. Y Córcoles va a jugar el saque de banda a favor del Racing. Ahí viene David, juega con Jerín. Jerín que no quiere ni verla. Y vamos a ver si esto lo aprovecha el Racing para sacar al equipo. El balón, Mauri, el lateral, le toca, sí, le pone la mano sí en la falta, espalda. Sí. Sí. Ahora sí, Juan. Sí, es falta, sí. Le ha desequilibrado, por eso ha dado mal el pase, sí. La pelota para Alex Blanco. Estamos en el 85 y medio, 40 y medio de la segunda mitad. El balón arriba, lo controla ahora Medori, juega atrás, el oval a la derecha, llega Jorge, va a meter el centro, pasado horrible de Jorge. Y el balón que será para Iván en portería. Juan, a mí nuestros resultados cortos, estos minutos finales siempre… ¡Ay, madre! Pau Miguel, me parece que es que está ahí… Se le suben las bolas. Paulino. A falta de 4 minutos, más lo que den, ¿no? Unos 3, quedará mínimo. Vamos, chaval, hay que salir adelante como sea. No sé. Paulino viene también de arrastrar problemas musculares. Pero vamos a ver si lo que hacen es estirarle. ¿O qué? O el Racing, si no, tendría que acabar con 10. Claro, claro, claro. No tiene cambios. A ver si Pau se recupera, hombre. Y puede terminar el partido, aunque sea ahí en una zona intermedia, para los rechaces que caigan, poder controlar la pelota, aguantarla. Sí, son los gemelos que les tiene cansado ya. Sí, tiene, ha corrido mucho, no está acostumbrado a este ritmo de segunda B. Bueno, pues todo, ¿no? Toda la circunstancia. No, todo se une, sí. Viene Óscar, quiere entrar, el árbitro no le deja a Paulino Migueles. Gonzalo por arriba, ya salta Pau. Jerín, bien, ahora sí, robando. Buen balón ahora de Jerín para Óscar. En banda izquierda, tiene la apertura. Es buena para Everpena. Ahí llegan dos jugadores. Viene al primer palo Everpena, se le marchó. Dice el árbitro que no, sí. Sí. Ya estaba marchado, en línea sí, con parecía. La bandera, sí. Sí, lo parecía, sí. A mí me dio la sensación de que se le había ido. No, pero bueno, ahora Jerín ha dado 30. Una apertura a banda muy bonita. Y mira, una ocasión que ha tenido el Racing, ¿no? El balón para Alex Blanco. Levanta la cabeza y la va a poner allí el largo Borja Granero para saltar con Montero. Ojo, Córcoles, que se duerme. Viene Jorge. A punto de marcar el Villaviciosa. A punto de marcar el Lealtad. Juan, que no me gustan estos minutos a mí. Fíjate lo que es dormirte, ¿no? Córcoles se ha dormido, ha pensado que detrás no tenía nadie y ha aparecido uno de negro, ¿no? Y casi nos hace el gol del empate, que habría sido la puntilla ya, porque para lo que queda, pues habríamos perdido 2 puntos. Hay que cerrar el partido como sea. Hay que estar ahora más que nunca, los últimos minutos hay que estar muy metidos. El balón de Iván, arriba, César la peina, Paulino la busca, se la queda Mendy. Bombazo de nuevo del Lealtad, Javi Cobo, Jerín. César buscando a quién, más calma César. El balón de Mauri arriba, Montero la deja de cara, por suerte se la deja atrás. Bien, Cueto, Jerín. Bien, Jerín ahora se la echa larga. Viene Jerín, sale por derecha. Ese es César Díaz, acompaña a Jerín, bombazo de César buscando al pie a Ever, viene para adentro Ever, se la queda Ever, le pide el pase Pau Migueles. Ahí está Oscar para definir. El balón para Keiko. Anticipa Córcoles, no le quiere dejar salir. Bien, bien, bien tapado, bien. Y muy bien Jerín, ¿eh? Con qué tranquilidad
ha dado la pelota. Añadido, Juan. Cuatro. Bueno, claro, con las lesiones y esto. Cuatro, seis cambios. Sí, por eso. Lesiones, bueno. Quizá con tres igual valía, pero bueno, tampoco está de más. Dados los cuatro, el toque de Agus Porto. Mauri aprieta la gradona. Aplaude el resto del estadio, que entiende que el Racing está haciendo esfuerzo para intentar mantener la victoria. Pelota larga, Borja Granero la toca. El balón, Iván, al suelo. Bien, bien, Iván, bien. Y bien, Borja. La pelota para Córcoles. Ahora el Racing, que no tiene que tener prisa, se tiene que estirar el chicle. Ojo, Gerín, a punto de perder. Madre mía. Madre de Dios, Gerín. Sí, sí. Quiere provocarnos la úlcera. Y a mí, Juan, viene Córcoles. Por Ever fuera, juego, fuera de juego. Sí, sí. No, pero si Ever no part... Yo creo que Óscar no estaba. Yo creo que estaban los dos, sí. Creo, ¿eh? Sí, sí, no. Igual estoy equivocado, pero yo creo que cuando ha dado el pase… Sí, le he visto claramente en fuera de juego. Sí, Ever fijo. Lo de Óscar me genera más dudas. Sí, 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 estaba. Tienes los toda dos, la sí. razón, Juan. Por eso sabes más de fútbol que yo. Alex Blanco. A la izquierda, Mauri lo va a intentar con lo último que le queda en lealtad. Juega la pelota Medori. Bien, Javi Cobo metiendo la pata para cortar a saque de banda. Mauri atrás con Alex Blanco. Roberto Aguirre, que le pide a los suyos que achuchen, que se acumulen. César peina. Mauri controla para sacar el centro. Viene Mauri, la pone blandita arriba. Gonzalo, le puede caer. Falta, falta, sí. Un jugador de lealtad, falta sobre Gonzalo. Que sí, recibió. Cuando yo creo que se le puso los brazos al ir a rematarse. Como aprieta ahora la gradona, entendiendo perfectamente. Y ahora es cuando el equipo claro, les necesita, Juan. Ahora les necesita y mucho, porque eso te da una moral tremenda, ¿no? Y parece como que corres más con el aliento de los espectadores. Viene Iván Crespo, balón en largo. La pelota para Mendy. La dejada la recibe de nuevo Mendy, de Medori. Por el medio Medori, de nuevo Mendy. El Racing ahora replegando, sufriendo. Es Keiko, arrecia la lluvia. El centro de Keiko, arriba Gonzalo. Lo toca, le va a caer a Mauri. Está en posición de extremo. Ahí viene el centro, Sergio despeja. Achucha. Bien, Gerín tapando el pase de Óscar. La devolución de Paulino. Vamos a ver si la hace bueno. El de Renedo de Piélagos tiene que morir allí con la pelota banda para el Racing. Y aquí se tiene que acabar el partido, Juan. Estamos en el 48. Pues a ver si pita ya. Pues tenemos que ir hasta el 49. Roberto Aguirre, que hace las veces de recoge pelotas. Y César, que va a sacar de banda. Tarjeta. Amarilla para César. Pues del mal el menos. Sergio. Allí la pone Óscar. Quiere controlar con el muslo. El balón para Mendy. Agus Porto, Keiko, le encima Ever, Agus Porto por el medio, Mendy quiere abrir banda, fuera de juego, de fuera Cueto, juego, sí. Lo cobró. Muy atento en línea. El árbitro lo señaló con suspenso. Y el partido que hará, yo creo que sí, Juan, tiene que estar acabado. Sí. Estamos en el 49 prácticamente ya. Con calma. ¿Y ahora cómo le da la lluvia? En el Prau. Iván Crespo. Le da de zurda. Se acabó. Se acabó con esto y un bizcocho. Victoria del Racing. Juan Abando. En un partido que ha tenido dos partes. Sí, bien diferenciadas, sí, ¿no? Sí. La primera total y absoluta del Racing. Y la segunda, pues un rato jugaba uno y otro jugaba otro, ¿no? Por lo tanto,
bueno, el que más ocasiones ha tenido ha sido el Racing de gol y ha materializado una y es justo vencedor. Parece que sí, parece que el Racing es justo vencedor. Saludo entre los jugadores. El gol de Dani Aquino, que hacía tiempo que no marcaba. Tiempo, decimos, para lo que es habitual en él, ¿eh? ¿No? Sí, sí. No por otra cosa. Y que se ha reencontrado con el gol, que esperemos que sea lo menos posible la lesión que le ha obligado a retirarse del terreno de juego. Ya sabemos que si no, Aquino, no le sacas ni con agua caliente del Prado. No, no. Y un partido en el que tenemos que elegir con los amigos de Kirolbet al MVP del choque. Dice Dani Aquino, que está ahí abajo, ya lo sabéis, en las labores de community manager, en las labores también de speaker del Racing de Santander, de estos campos de Sport del Sardinero, que para él el mejor jugador del encuentro ha sido Ever Pena. ¿Y qué dice Juan Abando? Hombre, como no puedo elegirle también, yo voy a elegir a Gonzalo por el trabajo del posicionamiento que ha tenido sobre el terreno de juego y la cantidad de balones que ha cortado en los avances de lealtad, ¿no? Por lo tanto, me quedo, ya que está elegido Ever, pues me quedo con Gonzalo. Y yo del resto, la verdad es que tengo dudas, pero... Aplauso de la gradona, no queríamos cortar ese momento. Y yo, bueno, pues me voy a quedar por el gol, por reencontrarse y por el esfuerzo con Dani Aquino, que es un jugador, pues eso, que se le podrán reprochar las cosas que sean, pero desde luego lo que no se le puede reprochar nunca jamás es que no corre, no lo intenta, no se ofrece, no la pide, acierte, falle o acierte. Aquino siempre quiere la pelota, siempre la pide y siempre está presto para que sus compañeros le entreguen la pelota. Prisa ninguna, así que los tres candidatos, luego lo subirá Dani Quevedo a las redes sociales, tanto su candidato Ever Pena como el tuyo Juan Abando Gonzalo de la Fuente, como el de servidor, que en este caso es... Dani Aquino, el hombre del gol. Nosotros nos vamos dentro de dos semanas. Viene por aquí el Tudelano. Juan Abando. Buen partido. Buen partido. Buen partido.